bien, cuidado, la combinación tienes y te vas a quedar en esa posición. No puede dejar Tyson Márquez de Juli Guiñini. Oh, en este round, al filipino, Tyson Márquez es el 2 del de Empalme, Sonora. Se puede cambiar. Welcome back kapatid! Taong tutustante na mapalaban ng ating kababayan na si Richie Mepranum sa bansang Amerika. Nakaharap niya rito ang tinaguri ang Tyson, ang undefeated Mexican fighter na si Hernan Marquez. Samantala, si Mepranum ay may edad noon na 22, may taas na 5'5 from Maasim Sarangani. May kartada ang 21 wins, 1 loss at 5 knockouts. Habang si Marquez may edad na 21, may taas na 5'3 at may malinis na kartada ang 27 wins, 20 knockouts. Ginanap ang laban sa Gaylord Hotel, Grapevine, Texas, USA. Samantala, si Hernan Marquez ay former WBA World Flyweight Champion. At mabibigat na din ang mga nakalaban nito tulad ni Nonito Donaire, Brian Beloria, at Juan Francisco Estrada. At may tatlong Pinoy na itong tinalo si Marquez. Sina Jean-Marc Apolinario natalo by a 10-round unanimous decision. Fernando Lumacad natalo by a 10-round majority decision. At Edrin Dapudong natalo by a 3rd-round technical knockout. Sa laban ng dalawa ay sinasabing walang panama daw ang bata ni Boboy Fernandez sa Mexican prospect at undefeated na si Marquez. Ngunit ang Pinoy lang pala ang makakasira sa magandang record ng Mexicano. El diamante Márquez, Adrián García Márquez con ustedes. Noche de darle espacio, no vale nada de espacio, taparle y obviamente boxearlo. Ese es el peleador técnico tuvo. Y pues aparte eso, trabajando con la familia. El que, lo que le ha gustado mucho de entrenar con los Montiel es precisamente eso. Sí, pero es más, se le puede decir que es un peleador filipino, es un peleador técnico, así es que... Utilizó Tyson, porque así como el estilo Mike... Nada más, y luego va al segundo piso trabajando rápido. Doble uppercut, sí, cuerpo y la mandíbula, la quijada de del boxeador de las Filipinas. Ya vemos esto a través de Twitter, donde nos puede seguir. Ya estamos, pelea como zurdo Tyson Márquez, aunque es derecho. Y eso a veces pasa, y fíjate, está llevando el boxeador filipino, usando su rapidez y sus ángulos, su movimiento. ¡Oh! ¡Qué bien, cuidado, la combinación! Cuidado, no se puede abrir mucho, sí. Márquez, se te abrió mucho ahí, lo conectaron. Bueno, eso él lo empujaron ahí, pero lo motivó ese golpe el filipino. Richie Mepranum de Sarangani, Filipinas. Un round para Tyson Márquez, uno para el filipino. Y parece que el movimiento y la rapidez está dando un poco de problemas a Tyson Márquez. Filipino, no lo puedes dejar pensar. Te notiza, ¿me entiendes? Y te vas a quedar en el conecta el filipino. Y ahorita viste la confianza, le estaba haciendo como burlas. Cuando entra de frente, no entra mucho de nomás de frente, dale cabeceo, moverse, empujarlo, hacerlo. Y le da buen derechazo Mepranum, pero vuelve con el contragolpe bien, sí. Tyson Márquez, y lo hace titubear un poco, lo desbalancea, pero está haciendo lo que tú dijiste, está moviendo mal la cabeza, está entrando más el oficial, mi Raúl Diamante, no, Márquez. Sí, ese lo di, 28, y pues no puede dejar Tyson Márquez, que lleva la lo dice lo mismo, trabajarlo, los bajos, ahí lo entró bien con el jab, mira, hablando empujarlo, de pegar, si tiene que pelear sucio el refri lo deja, que lo deje hacer ese tipo de pelea. Y hablando de tanto, tú lo dijiste. Sí, y mira, el filipino está usando el jab también muy bien, usando su alcance. Tiene que hacer una pelea sucia, tiene que su fuerza, trabajarlo al cuerpo. Cuidado, mira, al pino Mepranum le está afectando, pero se le está dificultando este estilo. Como dije al comienzo, se le está dificultando. Sí, Mepranum se encuentra el número 10, quinto asalto de 10. Un abrazo bien grande, es la tienda Joe Brand ahí, es, las mejores corbatas ahí se ponen cojas. Y hablando del Valle también, pues mañana viene mi familia también, a mi hermana, Juli Guiñiño. Oh, en este round, al filipino. Oh, que cae sólido con derecho. Mira, qué sorpresa, que es un filipino a Tyson Márquez, que supuestamente pues era el estrella. Mira ahí, viste lo que hizo ahí. Aquí el filipino ahí lo hace fallar, y cómo entra ahí la recta. Como iba como de recta y luego como un... Los últimos dos, tres asaltos. Hilera en combate de peso a Bobby Hill, y ahora, del que platicábamos, sí. Y que mencionó, se habla de Tyson Márquez, es el... Ahorita los boxeadores filipinos tienen mucho talento y obviamente la motivación es... Pero de muchos golpes por la noche en este combate de Top Rank Live, la Márquez tiene que reencontrar
caído a la lona, cortesía del de Empalme Sonora. Oh. Cada round el filipino. El total 35 para Mepernum. Y bueno, ahora se está avisando en la esquina a Tyson Márquez, pero está mal, mal. Bueno, mira. Y se cubre muy bien también. Me gusta lo que es de preciso. Mira, el jab hizo con sus golpes también. O sea, no gasta ni ninguno. El que ha gastado muchos golpes es Tyson Márquez. Míralo, el jab ahí bien bonito, tocando. Es lo que le gusta ver a la gente. Un golpe. Se puede cambiar todo en un combate de este estilo. Esto se calienta. Regresamos en español. Junto a Raúl el Diamante Márquez, Adrián García Márquez, con usted, que se le está complicando el invicto Tyson Márquez, que está tratando de ganar confianza. Pero ahí está Mepranum, un con par de golpes se lo quita de encima. Raúl, tu tarjeta extraoficial. 68-64, un milagro. Le quedan 8, 9, 3 de noquear. Necesita un knockout para ganar. Tiene que apretar, tiene que ser más agresivo, pero no de esa forma. Mira cómo lo está contragolpeando este filipino, ¿verdad? Y te acuerdas cuando lo teníamos estos, vimos lo peligroso que puede hacer. Oh, bien empezado, porque no me esperaba este filipino que tuviera tanto talento así. Y le ha complicado la vida. Otra vez, ya anda perdido, ahorita anda perdido Tyson Márquez. Ya no lo puede sacar de esa posición. Tyson Márquez no ha podido hacer eso, Adrián. Ya se le está abriendo más y más la boca al Tyson Márquez, o sea que ahí están todos los golpes tomando aire en los últimos asaltos. Se ve cansado y ya está tirando golpes de desesperación. Que si Mepernum tuviera las combinaciones más así juntas, ¿verdad? Más rapidez, porque a veces la rapidez... O último, sino a un par de asaltos de que termine ese combate pactado para 10, el peso Mosque. Pero ahí están ya intercambiando golpes. Mepranum vuelve con izquierda, que ha sido mortífera para el Tyson Márquez esta noche. Esos contragolpes le han hecho daño y le están robando también la energía. Ambos peleadores de intercambio de golpes. Ahí Tyson Márquez haciendo un poquito de tentar. Solo un golpe, viste. La recta de izquierda sigue entrando. Sigue siendo efectiva. Y bueno, qué excelente pelea aquí en Fox Sports Español esta noche. Y Tyson Márquez está pactado para 10 asaltos y estaba tirando con todo, pero observamos en la esquina de Mepranum y le estaban diciendo, tú ciérrate y si él viene y se te amarra un tantito, mueve la cabeza, usa el cabeceo y sigue usando esa izquierda que tú mencionas. Exactamente, mira, todo lo que tiene que hacer es recta de izquierda. Izquierda otra vez. Y bueno, yo lo tengo 78-73 en mi tarjeta extraoficial. Se tiene que ir al todo por el top 10. Tiene que noquear adelante en su debut aquí en Estados Unidos. Perdiendo el de Empalme Sonora hasta ahorita entonces, para el gusto. Pero ahora si tienes el combate, vez. Ahora qué haces siendo Richie Mepranum. Obviamente ya le empiezas a sacar vuelta. Sí, mira, todo lo que tiene, mira, ya lo tiene bien controlado, lo trae perdido. Seguir, esperar que lo separe el referee. Ya la tiene la pelea ganada de 78-73, vuelvo a decir, en mi tarjeta extraoficial. Y bueno, qué peleón se han echado estos dos peleadores esta noche aquí en Fox Sports Español. Siempre tenemos algo que... Mepranum, haciéndolo fire ahí. Y viste, no se eche en Fox Sports Español. Obviamente el favorito, pensamos que para el joven filipino Mepranum, solamente 22 años de edad, jovencito de... inteligente y no dejar una ventanita, porque es lo único para que caiga. Es lo que anda encontrando, no vino de confianza. Fíjate todavía cómo mantiene sus manos arriba y sigue combinando con rapidez. Esta vez puede regresar de este tipo. Y dicho en el pasado, siempre de una derrota se aprende. Y esperemos qué es lo que haya pasado Tyson Márquez. Y va a llamar la atención Richie Mepranum. Vamos a su carrera con las 15 victorias, tratando de llegar a 16 y darle a Márquez su... El buen trabajo, ¿qué es lo que le puede hacer Mepranum entrando al combate ser escurrido? ¡Oh! Vea nada más. Otra vez, pegada que trae a este nivel. Mira, otra vez. Otra izquierda ahí de Mepranum. Y ya. Estoy emocionando aquí en emoción. Panalo ating kababayan by a 10th round unanimous decision. At yan muna mga kapatid. And I always thank you for watching. Mabuhay, Philippines!